Hola, estás en el canal de Leighton in Babel y hoy vamos a hacer un botín. Para hacer el botín, primero dibujamos la horma. La manera más sencilla de dibujarla es haciendo 6 trazos distintos. Una para la puntera, otro para la pala, quiebre, talón, empeine y lupe. Una vez hecho esto, al igual que con el rostro humano, hacemos las líneas de guía. Una por la mitad, por el punto de calce, este lo dividimos a la mitad y lo unimos con la altura de talón. Ya podemos empezar a ubicar las piezas de la bota. Fijaros qué sencillo parece ahora todo. Una pieza muy característica del botín es el acolchado del talón, así que esperaremos que quede bien. Y por supuesto, su suela. Ahora nos toca repasarlo. Así como dato extra sobre los botines o botas, os haré una preguntilla. Me imagino que todos habéis escuchado alguna vez lo de que si una persona se pasa varios meses sin moverse de la cama, el día que decida levantarse tendrá los huesos y músculos débiles, y también que andar descalzo fortalece los pies. Entonces, ¿qué creéis que pasaría si una persona se pasara varios meses usando solo botas y botines y de repente se pusiera a jugar al fútbol con unas zapatillas? Pues eso, los botines son bonitos y cómodos, pero todo en exceso es malo. Os dejo con el vídeo. Y ale, ya has terminado de dibujar un botín. Ahora practica esta técnica, mejora según tu estilo y enriquece más tus dibujos. Hasta la próxima.